Bienvenidas un domingo más. Esta semana la residencia de Puerta del Hierro, del grupo Los Nogales, ha cumplido 8 años. ¡Felicidades! Y como ya es costumbre, lo han celebrado por todo lo alto. Una semana de fiesta en la que los residentes son los protagonistas. En esta ocasión nos acompaña Eva, animadora del centro desde su apertura, para contarnos todas las peculiaridades del lugar y las novedades del octavo aniversario. De aniversario, nuestro octavo aniversario, ya. 8 años llevamos abiertos, en los que ha habido muchos cambios, pasan muchas personas, hemos metido actividades nuevas casi todos los años, alguna actividad, sobre todo para el aniversario, algún juego de mesa también diferente, pues para que no sea siempre lo mismo. Entonces siempre intentamos hacer cosas nuevas y diferentes para que no caigamos en la monotonía, porque esa monotonía a ellos también les perjudica en un momento dado, para que estén más entretenidos aquí, su casa. Y en estos 8 años, ¿qué destacaría importante que ha cambiado aquí dentro del centro? Al final habéis formado una familia. Pues sí, la verdad es que creces como profesional porque vienes siendo muy joven, hace 8 años era muy jovencita, entonces vienes siendo pues un pollito y eres autosuficiente. Aprendes de tus compañeras, el venir gente nueva, el conocer a otras personas, entonces todo eso evoluciona, sobre todo profesionalmente, una gran evolución, tanto en mí como en mis compañeras. Pues este año me he metido al juego de Boom. Entonces, como no tenemos los medios que tiene la televisión, he dado un poquito a lo que teníamos. Y la verdad es que les gustó mucho y nos lo están pidiendo para una de las actividades para Navidades. Quieren que repitamos con otras preguntas, claramente, y la verdad es que lo pasaban muy bien. Llenamos todo el gimnasio de confeti, ellos encantados, participan para hacer, poder hacer fotos para que lo vea el resto de personas. Y la verdad es que eso ha sido lo más novedoso. Y este año pues tenemos fiesta de disfraces como todos los años. Todos los años hemos hecho una temática. Y este año son los años 20. El miércoles y el viernes hacemos los disfraces con ellos para que ellos también se puedan disfrazar. Hacemos un taller de manualidades y preparamos los disfraces, así que ahí estamos preparando todo. Y diferente, pues la excursión, que siempre es a un sitio, a un museo, dependiendo un poquito de lo que nos ofrezca. También la Comunidad de Madrid nos oferta muchas excursiones, si no, pues buscamos otra parte. Nos vamos al Geominero, de las excursiones que nos concede la Comunidad de Madrid. Es un programa de acercar el museo a las personas mayores. Entonces vamos con un guía de la Comunidad de Madrid, es totalmente gratuito, tanto la entrada como el guía, es totalmente gratuito. La filosofía de trabajo dentro del grupo Los Nogales está enfocada a conseguir que el mayor que tiene por hogar alguno de estos centros esté feliz, adaptado, saludable y sobre todo que se sienta como en casa. Para ello, Los Nogales está en continuo crecimiento, incorporando nuevas técnicas, adaptando sus instalaciones y cumpliendo siempre con dar un trato personalizado a cada uno de los residentes. La familia del residente cobra también un papel fundamental dentro de este camino y por ello los familiares están siempre informados de todas y cada una de las actividades que se realizan en el centro. A continuación, Eva nos cuenta cómo se desarrolla todo esto en un evento tan bonito como es el aniversario. Pues la familia es muy importante, sobre todo que venga para el tema de los cumpleaños, que lo celebramos. Además, este año tenemos una actividad especial que vamos a celebrar en los centenarios. Tenemos 4 personas, 2 que han cumplido 100 años este año y 2 que ya los habían cumplido. 4 personas de más de 100 años, porque todos los han cumplido ya. Entonces, esta tarde tenemos un homenaje a los 4. Entonces, intentamos que la familia pues participe sobre todo en esto, en los cumpleaños, en que vengan, que se siente con ellos. Tenemos una zona especial para los que cumplen años. Y después, fiesta de los disfraces, que vengan a disfrazarse con su familia. Y en nuestra misa rociera, este año sí rociera, otros años pues ha sido castellana. Invitamos a todos los familiares y demás de los residentes a tomar un aperitivo con sus familiares para pasar el día y terminar nuestra fiesta, nuestra gran fiesta. Una semanita y tenemos de lunes a viernes por la mañana y por la tarde. El sábado tenemos un bingo especial con regalos, que invito a todo el mundo que venga a los bingos con regalos, que está muy bien. Y la misa rociera, que es muy bonita. Y el aperitivo pues para que pasen esa mañana con su familia. El domingo, quien pueda venir, pues que aproveche ese domingo que tenga libre o un ratito que tenga libre, pues que venga a pasarlo con su familia. Está muy bien y pasan un ratito y ellos lo agradecen. Pasa algo muy, muy, muy curioso. Se decora toda la residencia, ponemos carteles, repartimos panfletos para que sepan todo lo que hay. Llega el lunes y están asustados. Todos los lunes de aniversario están asustados. Entonces, hasta que no pasa media hora, una horita, que ya llevamos un ratito ya, pues estamos desde las 10 de la mañana hasta la hora de comer. Se animan. Ya por la tarde también están un poquito cortados, pero bueno, pero ya el martes ya, como si lleváramos mes de fiesta ya. Les cuesta mucho el principio, sobre todo el lunes. Sobre todo cuando son cosas muy nuevas, que si intentamos hacer los juegos el lunes, para que ellos se vayan familiarizando con lo que después es muy fácil. No
Nos colamos en pleno aniversario de Puerta del Hierro y tuvimos la suerte de encontrar allí a Isabel y Pilar, dos residentes llenas de amor y cariño que estuvieron encantadas de hablar con nosotros y contarnos todo lo que hacen, que no es poco. Han venido mucha gente a grabar cosas. Un director de cine. Un director de cine y todo. Sí, han venido a grabar cosas. Y resulta que me han llamado que baje, porque dicen que para que hablara me han puesto una señorita así al lado. Y era de cariñosa y simpática. Y yo, como soy tan charlatana, pues hablaba. Dice ella, cuando había que callar me decía... Háblame así susurrando y luego dice que yo te hablaré, digo, pero si me hablas tú nada, yo estoy sorda. Pero sí, estuvo muy cariñosa, estuve muy bien, vamos, lo hemos pasado muy bien. Esta señora, que era la señora del director y eso, que han venido, me ha dicho que iban a venir el domingo porque me dijo, ¿cuántos años tienes? Digo, el domingo voy a hacer 87. Ay, pues vamos a venir a felicitarte. Y resulta que han quedado el domingo porque ha venido Máximo Valverde, ese ha sido muy conquistado. Es muy jovencita, no sé si sabe. Ahora el Valverde ese ya está estropeado, pero sigue siendo guapo. Y me hizo una foto y me dijo, el domingo vamos a venir y te vamos a traer la foto y a pasar el día contigo. Hoy los celebramos, los cumples. Vamos a celebrar por la tarde. Mi cantante y nos dan un regalito de la casa, nos convidan a tarta, celebrándolo en pleno aniversario. Fotos tiene don Antonio de lo que nos han hecho también cuando han venido los artistas. Arriba nos han hecho muchas fotos, han grabado lo de la residencia. En abril hace 7 años que estoy aquí, así que he pasado 6 aniversarios con este, porque ya, o 7 con este. Sí, yo vine que me rompió el fémur y entré en una silla de ruedas y aquí estoy andando. Te lo debo a Luis. Pero igual los compañeros, que todas las señoritas, que todo Luis, que todos, estamos encantados de la vida, que sí. Sí, pues me dieron 3 meses para probar si quería estar aquí o en mi casa con muchacha. Y he decidido quedarme aquí y sin muchachas. Estoy muy bien, me encuentro muy bien y como afortunadamente puedo moverme, estoy feliz y tengo 87 años. Vaya, pues ¿quién lo diría? Pues yo quería volver atrás como estás tú y lo he hecho y los resultados es que vine en una silla de ruedas y estoy andando. Primero me puso un andador, después un bastón y ahora sin bastón ni nada. Lo de Luis he saltado la barrera hasta las sillas. Vaya, hasta ahí en silla de ruedas, aleta, ¿eh? Luego el sábado ya tenemos bingo especial y ganamos, nos dan un regalito también, el que gana dan un regalito y luego ya el domingo dan comida para todo el que venga. Yo conmigo todo el mundo se porta bien, porque me echan de menos. Claro, o sea, se hace usted notar. Como soy tan habladora. Y nos despedimos deseándoles a todos los que componen esta familia de Puerta del Hierro que cumplan muchos más.